No abandonamos la crónica de tribunales, nuevos datos del caso Emarsa. Hoy el juez Vicente Ríos ha decidido la apertura del juicio oral para 24 acusados del saqueo de cerca de 24 millones de euros de la depuradora de Pinedo. Entre los 24 acusados se encuentra Enrique Crespo, el que fuera ex vicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises. Hoy las partes han remitido los escritos de defensa y la defensa de Crespo ha solicitado la libre absolución del expresidente de Emarsa. Enrique Crespo ha negado haber tenido nunca conocimiento de lo que estaba pasando y ha indicado que él no tomaba decisiones. Como ya he dicho, yo era un miembro del Consejo de Administración. Iba una vez por semana al Consejo, que era cuando se hacían allí. No tenía ni despacho, no era un presidente ejecutivo, no tomaba ninguna decisión ejecutiva. ¿Quiénes son los responsables? Pues los que tuvieron intervención en todos esos hechos. Yo no he tenido ninguna intervención en esos hechos, ni los he mandado, ni los he autorizado. Ni he tenido ningún conocimiento directo ni indirecto de los hechos.